Este vídeo versará sobre la evolución histórica del concepto de Estado, tratando como distintos apartados la multiplicidad de Estados en el Antiguo Régimen, las revoluciones burguesas, como el paso de los Estados al Estado y el desarrollo posrevolucionario del concepto de Estado. En el contexto del Antiguo Régimen se debe hablar de una pluralidad de titulares del poder. Sobre un mismo territorio o una misma comunidad podían así existir diferentes potestades ejercidas por distintos titulares, un rey, un obispo, un señor. El príncipe ejercía el grado más alto de jurisdicción, pero no de forma exclusiva. En relación con esa multiplicidad de jurisdicciones, el príncipe habitaba en su estado, siendo este únicamente otro más de los múltiples estados o estamentos de los que se componía la sociedad corporativa. Las revoluciones burguesas trajeron consigo una importante transformación y disolución de las múltiples estructuras corporativas estatales, así como la creación de una nueva y única clase ciudadana que habitaría a su vez en un único Estado. Esta transformación permitió la teorización del poder constituyente y las teorías contractualistas. En la base de las instituciones políticas está el pueblo, solo vinculado a normas que provengan de su propia voluntad soberana. Los hombres se dan una nueva norma escrita, la Constitución, la norma directiva fundamental del Estado, que ha pasado ahora a entenderse como un único Estado limitado exclusivamente por la esfera de los derechos que rodeaba a los nuevos ciudadanos. La nación continúa desarrollándose en el siglo XIX, asociada al Estado estatalista y al Estado liberal de derechos. Las características esenciales de esta ruptura con el constitucionalismo revolucionario serían, de un lado, la nación, no ya como un sujeto de poder constituyente, sino como el producto de la historia, una realidad histórico-natural. El estatalismo liberal pone en la cumbre del sistema de fuentes del derecho la ley del Estado. Solo se puede hablar de la plena existencia de los derechos y de su efectiva garantía en presencia de una ley que los determinase. En definitiva, se ha producido una inversión del orden de primacía jurídica de los elementos ya expuestos de Estado y Constitución, quedando esta relegada a un papel de mero enunciado político de una serie de principios que no se veían rodeados de garantías jurídicas. En el siglo XX, superados los regímenes totalitarios, retorna la idea de Constitución como un pacto fundamental, dando como resultado el Estado constitucional que nos es hoy contemporáneo. El Estado constitucional enuncia la supremacía de la Constitución como un principio básico, incluyendo en su núcleo fundamental la inviolabilidad de los derechos fundamentales de las personas, como límite positivo insuperable de la autoridad legislativa y que abre el paso para el control constitucional. La declaración del principio de igualdad, entendido como un principio de justicia, el Estado debe garantizar tales parámetros para la consecución de las finalidades indicadas en la Constitución. Y un tercero, el Estado constitucional recupera el principio de soberanía popular y la concepción de Constitución como fruto de la voluntad constituyente expresada por el pueblo soberano. Es por ello que el Estado constitucional debe entonces entenderse como un Estado de democracia constitucional. En el desarrollo de este vídeo hemos recorrido la naturaleza cambiante del Estado a lo largo de los siglos, poniendo siempre en relevancia cómo la aparente permanencia de los significantes puede, sin embargo, inducir a error y caer en simplificaciones y proyecciones anacrónicas. Tanto la existencia del Estado como la concepción del mismo han ido, por tanto, naciendo de los contextos jurídico-sociales de cada época, y ha sido este desarrollo, no siempre lineal del Estado, el que ha acabado dando como resultado la concepción del Estado de derecho constitucional como lo entendemos hoy. Es decir, un Estado por y para la garantía y la defensa de los derechos y la igualdad de todos los ciudadanos.